En Atlántico, un hombre sindicado de homicidio estuvo a punto de ser linchado por la comunidad en el momento en que las autoridades lo capturaron. En este video se observa cómo más de 20 policías custodian a un hombre luego de su captura para evitar que la comunidad lo linche. Caminan varias cuadras con el capturado, pero después les toca correr para huir de la gente que quería golpear al hombre. Según las autoridades, este hombre habría asesinado a un joven de 24 años el año pasado. La familia se opuso a la captura y algunos vecinos querían golpearlo. Para este operativo, la policía tuvo que apoyarse con un helicóptero porque el sindicado intentó escapar. Cuando la fueron a capturar, ingresó a una casa vecina. El capturado fue puesto a disposición de la fiscalía y en las próximas horas será presentado en audiencia para que responda por el crimen de Absalón Antonio Hernández, de 24 años, ocurrido el 1 de enero de 2013.